mandado uno. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Joder, casi no se ven. Mierda. Coño. Toma por culo. Bien, uno menos. Vamos. Coño. Hostia. Se la pego. ¿Cómo que no se la pego? ¿Qué cojones? La IA no... aterriza. Vale. Ahí te quedas. Bueno, ¿cómo te voy a seguir, tío? Yo te sigo, tío, pero... si puedo. No he visto esos estucas porque me estoy enfocando en ti. Pero yo disparo cuando tú disparas. Te sigo, rompo cuando tú rompas. Ya tenemos el aceite. Cuidado. Vamos a ir abriendo el aceite. Aporta el aceite. Ahí, tío, ¿por qué? ¿Dónde coño? Vale. Este líder es un poco cobardica. Se ha ido. Vamos allá, venga. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Joder. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Joder. Escuadrón de estucas. Iría al de la izquierda, no sé por qué señor, pero iría al de la izquierda. Yo no iría, no me metería en medio porque nos pueden fundir. Vale, vamos a pillarles desde abajo. Me van a dar.
mar, señor. Mierda, con el sol de los cojones. Fuera. Hostia. Ya me han dado. Me han dado. Mierda. Joder, con el sol. Por atrás no puede ser. Mucha temperatura. Laterales. O sea, mis armas no funcionan. ¿Cómo que sus armas no funcionan? Cabrón. Hijo de puta. Cabrón. No te veo. Te lo hago. A tierra, pues venga, por él. Venga, bien. Cuidado.
ver, porque siempre todos estos putos. ¿Están? Ah, que está nevando, no jodas. Tío, ¿tú te crees que nos podemos poner en vertical aquí como si fuese un F-18? Mira, macho, a ver si te entra, si te deja la cojones y te empiezas a meter en batalla, macho. Te estoy cubriendo tus 6 y tú no haces ni puto caso. Vamos para allá, no jodas. Venga. Aquí haciendo maniobras que te cagan muy bonitas, pero no hacemos nada, no disparamos nada. Ven, que se lanza en picado. Hostia, la madre que lo parió, el reflejo es que no deja de ver una mierda. Pero tío. Hostia, ¿cómo ha pasado así? ¡Ataca tú! Estoy con mi líder. Como haga otra pasada más, si no eso, ataco yo. La madre que lo parió. Se lanza por uno. ¿Qué coño es eso? Ese es un Messerschmitt. Venga. Ahí está. Venga, dale, caca. Muy bien. Joder, cojones. Bien. ¿Lo ves? Todo tiene su recompensa. Yo lo que tengo que hacer es salvar mi avión. Lo primero. Salvar a mis compañeros, lo segundo. Y atacar al enemigo, lo tercero. Esto es lo que hay que hacer, en teoría. Es mi líder quien ataca, y yo la doy apoyo. Madre que me parió, ya verás tú. Oh, que nos caemos, tío. Picado de ala. Venga. No. ¿Vas a rematarle o qué? Los G negativas. Demasiado pronto se para el motor para mi gusto. Yo no sé si se debería parar así. Vale,
vas a poner. Venga. Yo te doy apoyo. Espera, voy yo. Mierda, madre que parió. Espera, hasta me cojones de seguir a mi líder. Coño, no tengo a nadie de las 6. Este avión tiene muy poca munición. Joder, cómo corre el cabrón, ¿eh? Y eso que está dado. Está tocado. Pasado 84 años y Japón se llega a su líder. Se están retirando, yo creo, ¿no? Pero lo bueno que tienen los cazas es que no disparan por atrás. Es que los otros son unos cabrones. ¿Cómo jalan, cabrones? ¿Son todos? A ver si me voy a meter en la boca del lobo, ya verás. Joder, ¿cómo jalan? Estoy alejándome mucho de la costa, sí, están yéndose. ¡Pecho lobo! ¿Qué haces? ¡Hostia, se lo ha pegado! ¡Qué hostia se ha pegado! Yo pensaba que me iba a atacar. Pero no, no, no. Combustible. Cabrones. Os pillo, ¿eh? A ver si pillo alguno. Uno rezagado. Que es amigo mío, no jodas. Me he matado a un amigo mío. No me lo he matado, ¿no? Pero tío, ¿cómo puede ser tan malo, tío? Pero ¿y qué hacen estos tíos yendo hacia Francia? Lo que no me pasa a mí, te lo juro. Pero ¿qué coño hacéis yendo a Francia? ¿Y por qué teníais un Messerschmitt entre los vuestros? El escuadrón coincide, o sea que estamos... Dice atención. Atención, dirige esa formación de bombarderos dispersados. Hay una formación de bombarderos, no jodas. Espérate un momento. Mierda. Siempre igual. Hostia, no me hagas eso, joder. Cuando voy a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Atacas? Madre mía, uno solo para todos los que son, lo vamos a fundir. ¿Pero qué cojones es esto, macho? ¿Esto es un bukake o qué? ¡Joder! ¡Oh, la cabina! ¡La madre del papadío! ¡La cabina ha salido volando! Me encanta el modelo de daños de esto. Se ha tirado.
se tira. A mis compañeros, los kilómetros 100, no sé dónde están mis compañeros, mi gente. Al loro, flak, hostia. Y aquí la flak no es ninguna chorrada, Yo, por ejemplo, he visto flak en un juego como el IL-2 y era mucho más liviana que todo esto. Aquí, mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. Al loro. Ahí batalla. Hostia, tú. ¿Dónde está? Y claro, no sabes qué es avión y qué es flak. Ahí hay un avión ahí. Creo que es avión aliado. Coño es cada cosa. Es ese enemigo. Joder, bueno, hostia, se lo he metido. Sí, señor. Cuidado, que esto es un avión de energía. Sube. No entres en giros. Está muy alto. Es el que está estelando, bueno, estelando, el que tiene mierda, no veo una mierda, me he perdido por el sol, ahí está. Están muy altos. Mira como los flak van explotando, qué guapo, tío. Pero se están arriesgando un poco, ¿no? Con aviones aliados lanzando flak, es un poco arriesgado. Normalmente dejas de lanzar flak cuando hay aliados. ¡Hostia! ¡Uf! Me encanta la flak de este juego. ¿Qué coño estás? Creo. ¿Qué coño eres? ¿Qué eres? Pareces enemigo. ¿Como nada? No. No sé qué narices eres. Narices eres, pareces enemigo, pero no estoy muy seguro. Creo que eres enemigo. El delante creo que es un 109. No lo veo. Creo que lo está siguiendo. Sí, es un enemigo. Mierda. Se me ha frenado el cabrón. Cuidado.
Barrena Plana. He salido de milagro. La física está muy bien, este juego. ¿Qué eres tú? Creo que eres un enemigo. ¿En inglés? Sí. Sí, 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 sí. Creo que le he tirado un alerón o qué. O no. Cuidado, que me estoy emperrando con este. Luego pasa lo que pasa. ¿Dónde estás? ¿Te veo? ¿No te veo? Mierda, me he perdido. Ahí para atrás. Te veo. El error de antes. Y esto es un aliado, un alemán. Ya no sé qué decir. Creo que es enemigo, creo que veo los circulitos. Hostia. Si es enemigo, no me ha visto. Es enemigo, esto es enemigo, esto es enemigo por mis narices. ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Sí. Joder, puta. Tengo ya cañón.
cabrón. ¿Pero qué me haces, tío? ¿Ya estás otra vez? ¿Vas a elegir este o qué? Me estás perdiendo energía otra vez y ya me estás haciendo las cabriolas estas raras que me haces. ¿Has elegido ese? ¿Tienes uno? ¿Es ese? ¿Es ese enemigo? Sí. Parece ser que sí, pero vamos a ver. ¡Buah! Voy por él. ¡Coño, ha girado tan fuerte! ¡Ole, hostia! ¡Te jodes, cabrón! Vamos a por otro. Ese ya tiene problemas. Vamos a por otro. Vale. ¿Qué coño es esto? Cuidado. ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? Temperatura. Vale. Atrás. Nada. ¿Qué eres tú? Este es aliado. Pego a ti un rato. El agua está muy bien, ¿eh? Para ser lo que... de aquella época. Esto en X-Plane, ¿verdad? Es que hay cosas que... Fíjate que este juego es de la época de X-Plane 8, ¿puede ser? Porque... vaya tela. Y tiene unas físicas muy buenas. Muy buenas. Aparte de un modelo de daños brutal. Y me refiero a modelo de daños de impactos, de metralla y todo eso, de qué dañas, qué es lo que dejas de dañar, etc. Pero aparte de eso también tiene daños de a presión de aceite, de pérdida de combustible, de pérdida de presión, de temperaturas, etc. Está muy bien. La verdad es que cuando salió en la época no lo podía mover ni Dios, porque claro, estaba pensado para otra época, y mira, pues cuando se hacen este tipo de juegos duran para mucho tiempo. Y es una gozada, porque es que es como volar los molinetes, que siempre molan, los aviones de hélice, tienes que estar, pero sacándole más... partido. Y encima es que el mapa mola mogollón también. Joder, y está a 5 euros, tío. Solamente 5 euros en el Steam. Lo que pasa es que la expansión está muy cara, 42 euros. Pero bueno. Si no, el 8, el 9 seguro, sí. Madre que me parió. Pero tío.
La madre que me parió. Pero... Pues que me choqué con... Que otro se chocó conmigo, no nos vimos. Y nos chocamos los dos en el mitad del aire. Bueno, me recogerá un barco, supongo. Ha caído un avión por ahí. Un trozo de... No, un trozo de... El otro piloto. Ha caído el otro piloto por ahí.